Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de vuelta al curso de computación científica con Python. Esta es la lección número 3. El cuadernillo que estamos revisando es el 03, control de versiones. Y lo que vamos a ver en la lección de hoy es cómo usar el manejador o controlador de versiones Git para mantener un proyecto. Ahora, yo sé que esto se extiende un poco más allá que solamente a la computación científica. En general, sirve o aplica para cualquier proyecto de software y para incluso otro tipo de proyectos. Pero de todas maneras, lo considero sumamente importante para un proyecto de computación científica. Entonces, como asumiendo que no todos saben usar Git, quise desarrollar esta lección. Entonces, vamos a partir con un ejemplo como para motivar un poco qué es el control de versiones y para qué sirve, por qué querría yo considerarlo. Aquí hay dos figuras que ejemplifican justamente el tipo de escenarios que se pueden resolver usando un manejador de versiones. La primera se ve la carpeta de una persona que está escribiendo su tesis, ¿ya? En general esto aplica como a cualquier documento importante en realidad. Y vemos que tiene versión 1, versión 2, corrección, nueva, final, 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 que supongo que más de alguno habrá estado en ese escenario. Después ya nunca sabes cuál es de verdad el final. Entonces ahí están conviviendo muchas versiones de un mismo documento en una carpeta y es bastante desordenado. Lo mismo aquí en la caricatura, hay dos personas viendo un computador y uno le pregunta al otro si el que tienen que abrir, el archivo que tienen que abrir es el que dice 1.1, última versión 2 o el que tiene la fecha. Entonces, todo eso son distintas planillas que se nota son distintas versiones, ¿ya? Distintas versiones y no está claro cuál es la última ni cuál es con la que deberían trabajar. Entonces, todo esto se puede solucionar usando un manejador de versiones. Entonces, siguiendo con eso. Con la motivación. ¿Por qué usar un manejador de versiones? Y esto lo podemos arreglar al tiro. ¿Por qué usar un manejador de versiones en un proyecto de software? O, bueno, en realidad esto aplica tal vez a otro tipo de proyectos como el que estaba mostrando acá. Tú también puedes redactar un documento y mantenerlo con un manejador de versiones. Pero pensando en el caso particular del proyecto de software, ¿por qué es importante? Podemos hablar de desafíos, ¿ya? De proyectos de software y ver cómo se pueden resolver usando los manejadores de versiones. El primer desafío es que debe ser muy natural para todos, es que los proyectos de software no son estáticos. Uno no los escribe y se quedan ahí eternamente, ¿ya? Usualmente estamos agregando, modificando o eliminando algunas funcionalidades. O sea, todos los programas se van actualizando, ¿ya? En muchos de esos casos, estas modificaciones puede ser porque nos arrepentimos de una modificación, ¿ya? Y hacemos una regresión, o a veces encontramos un bug que tenemos que resolver, ¿ya? Bueno, me refiero a un error en la programación, un error en nuestro código que nosotros incluimos de forma no voluntaria, ¿ya? Tal vez no hicimos las pruebas suficientes y sin intención. Y agregamos un bug. Entonces, ¿cómo volvemos atrás para entender cómo ocurrió ese error y para arreglarlo? ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo puedo volver a versiones anteriores sin romper el proyecto? ¿Ya? Y sin tener que tener miles de carpetas con cada una de las versiones distintas, como lo que sería este escenario de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo un manejador de versiones me puede servir? O sea, estas plataformas lo que hacen es que mantienen un historial de los cambios, ¿ya? Y para nosotros definir un cambio se refiere a una modificación en nuestro proyecto, ¿ya? Que típicamente va a estar acompañada con un mensaje, ¿ya? Va a tener una descripción que explica cuál es el cambio y además quién hizo el cambio. Recuerde que aquí estamos pensando en proyectos donde puede trabajar más de una persona. Entonces, el manejador de versión, como mantiene este historial de cambios, nos permite saltar entre un cambio u otro, retroceder una versión o más versiones hacia atrás para corregir errores, ¿ya? Nos da una traza, la historia de todo nuestro proyecto.
Otro desafío que también es bastante relevante, tal vez menos para este curso, porque simplemente porque no vamos a trabajar en proyectos con muchas, muchas personas, ¿ya? Pero incluso ya un proyecto de dos personas ya empieza a ser relevante. Es que, ¿qué pasa cuando muchos desarrolladores están trabajando en un mismo proyecto y a veces hay dos personas que están trabajando en una misma funcionalidad, en un mismo archivo? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo uno puede hacer cambios sin romper el proyecto para los demás? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Cómo se puede desarrollar de forma sincronizada cuando no estamos solos? ¿Ya? Los manejadores pueden solucionar este desafío con una funcionalidad que tienen, que son las ramas. ¿Ya? Entonces, una rama es una especie de puntero, ¿ya? Una flecha que apunta a un cierto cambio de nuestro historial. Y yo entonces creo una rama y trabajo en esa rama sin molestar a los demás. Luego, al final de mi trabajo, cuando termino de trabajar en mi rama y ya está aprobado, está funcionando, veo cómo se junta con cómo ha avanzado el resto del repositorio, ¿ya? Hago un merge, una fusión. Vamos a ver qué significa cada uno de esos términos y cómo se usa. Entonces, en este caso, la solución es que el manejador de versiones me permite que múltiples ramas distintas convivan, ¿ya? Cada rama apuntando a un cambio particular y que eventualmente se van a poder fusionar, ¿ya? De todas maneras, mantener ramas igual es útil si es que estamos trabajando solos, ¿ya? No es algo exclusivo para proyectos con muchos desarrolladores. Puede ser útil abrir una rama para una nueva funcionalidad, pero tal vez surge otra cosa que es más importante, entonces yo la dejo un tiempo y me voy a trabajar a otra rama, ¿ya? Así que también eso también puede servir cuando estás trabajando solo. Este es el resumen de por qué nos podría servir el control de versiones. Básicamente va a hacer que nuestros proyectos sean más fáciles de mantener. Ya vamos a saber perfectamente cuál es la versión final, cuáles eran las versiones anteriores, va a haber un orden. Significa que nuestros proyectos son trazables, ¿ya? Yo, si encuentro un error, puedo ir hacia atrás y darme cuenta dónde empezó. También facilita la colaboración con múltiples desarrolladores, como ya mencionamos. Y por ende, finalmente, lo que todo esto repercute es que los resultados de nuestros códigos de computación científica van a ser más fáciles de reproducir. ¿Ya? Y en esta lección vamos a usar un controlador de versiones particular, que es tal vez el más utilizado, que es Git, que posiblemente ya lo habrán escuchado, pero aquí yo voy a asumir que no lo conocen. Entonces, ¿qué es Git? Bueno, aquí hay un enlace que lleva al sitio web oficial de Git. Entonces ahí pueden ver la descripción, ver más en detalle. Aquí voy a hacer una descripción muy breve y sencilla. Es un sistema de manejo de versiones que es libre y es gratis. Y otro detalle es que es distribuido. Aquí un pequeño error de ortografía. Ahí está, listo. Que es distribuido. Entonces, ¿qué significa que un manejador de versiones sea distribuido? Significa que no necesita una unidad central, ¿ya? Pueden haber muchas personas participando del proyecto, todos tienen copias completas de la historia, ¿ya? Y esos cambios podrían compartirse sin necesidad de una unidad central, ¿ya? Si yo tuviera acceso al computador de otra persona, entonces podría copiar directamente desde esa otra persona. Eso significa que sea distribuido. ¿Cuáles son las ventajas de Git? ¿Ya? Primero es que es ligero y es bastante rápido. Esto aquí hay una comparativa donde se compara Git con su competidor más clásico, que es SVN, ¿ya? En general, en los tiempos que demora hacer las distintas operaciones, en todas Git es más rápido. Además, Git ocupa menos espacio en el computador. Entonces, más ligero y más rápido. O sea, es una razón importante por la cual hoy en día la mayoría de la gente ocupa Git. Es muy flexible también, soporta distintas estrategias y flujos de trabajo, ¿ya? Y
Por estas razones, ha tenido un enorme grado de adopción y hoy en día ya está integrado en varias interfaces de desarrollo, en plataformas remotas como GitHub o GitLab. Nosotros vamos a hablar un poco de eso en esta clase. ¿Ya? Solamente como referencia, otros manejadores de versiones, estos no los vamos a ocupar en este curso. Otro distribuido es Mercurial, se ocupa bastante menos. Y un ejemplo de manejador de versiones centralizado es Subversion o SVN. Centralizado se refiere que siempre tiene que haber una copia maestra, ¿ya? Y todos, no, yo no me conecto con otras personas, sino que me conecto a la copia maestra. Todos hacemos intercambios con la copia maestra. Dropbox seguramente es un programa que todos deben conocer. Es bastante, bastante útil para hacer respaldos. Pero eso no necesariamente lo convierte en un manejador de versiones. Esto es algo que yo he visto que mucha gente se confunde al respecto. O sea, tiene control de versiones porque hay un servidor maestro que está guardando copias, está haciendo backups de una cierta carpeta de mi sistema operativo y lo hace de forma automática. O sea, el control de versiones se hace sin preguntar. Que no es necesario, que no es lo mejor si yo quiero hacerlo para desarrollo. Lo otro es que el historial de Dropbox es súper breve, ¿ya? Tiene unos ciertos días nomás de duración y para tener más hay que pagar. El tercer punto es que Dropbox no funciona sin internet. Git es perfectamente local, ¿ya? Nosotros vamos a ver cómo usarlo con GitHub, que ahí sí necesitas internet, pero Git en general no necesita internet. Entonces, ahí hay tres diferencias de por qué Dropbox no se considera como un manejador de versiones tal como Git, ¿ya? Ya, ¿cómo instalar Git? Bueno, aquí voy a pasar más o menos rápido. Si tienes Linux, distintas distribuciones de Linux, recomiendo que uses tu repositorio. Si tienes Windows, te recomiendo Git Bash, ¿ya? Git for Windows. Tú descargas esta aplicación, la instalas y vas a tener una ventana muy similar al terminal que yo estoy mostrando aquí a la derecha. Entonces, para seguir lo que vamos a ver en este curso, súper recomendable. También, bueno, como dice acá, tiene también una interfaz gráfica, una GUI. Hay bastantes GUI que en general son buenas, pero yo recomiendo primero entender cómo funciona desde la línea de comandos, ¿ya? Y de ahí pasar, por ejemplo, a una GUI. Breve glosario. Cuando hablamos de cambios, usualmente se usa la palabra commit. Los proyectos son repositorios, las ramas son branches. Entonces, una vez que esté instalado Git, podríamos verificar la configuración inicial. Con Git vamos a usar bastante un editor de texto, ¿ya? Lo necesitamos para escribir nuestros commits y para resolver los conflictos. Y aquí, bueno, Git no se casa con ninguno, te deja a ti escoger cuál te acomoda más. Por ejemplo, a mí que ocupo Linux, me acomoda Vim, ¿ya? Un editor de texto de línea de comando bastante poderoso, bastante flexible. Yo lo recomiendo, es un poquito difícil de aprender en principio, pero se puede hacer mucho más, por ejemplo, que con Nano, que es tal vez el que uno conoce primero. Lo mismo Emacs. Emacs y Vim, ambos son excelentes, tienen un poquito de curva de aprendizaje, media empinada, pero después vale la pena. Yo podría, si les interesa, puedo compartir un tutorial de Vim online que es bastante bueno. Entonces, yo con esta opción voy a dejar configurado Vim como mi editor de texto por defecto. Yo puedo revisar las configuraciones que tengo en este momento. Si yo hiciera este comando, aparecería solamente Vim, si es la única configuración que he hecho. Esta la vamos a saltar de momento. Esta es una configuración que se hace para un repositorio en particular.
Sí, este es un detalle que se puede explicar. Global, cuando yo hago una configuración con este argumento global, significa que lo estoy haciendo para todos mis proyectos, ¿ya? Voy a querer que en todos mis proyectos se use BIM. Si yo no pongo global, significa que me estoy refiriendo a un proyecto en particular. Entonces, yo podría configurar, por ejemplo, la salida de colores. Global color.i true. Ya. Eso significa entonces que ahora los textos que me retorna Git, cuando me da advertencias, me da errores o me muestra los commits, va a tener colores. Eso hace que es un poco más fácil de entender, más legible. Entonces, recomendado. De hecho, aquí le voy a poner global. Ahí está. Tutorial que se estaba modificando en vivo. Después va a haber un control de versiones diciendo los cambios que se hicieron. Ya, entonces, una vez que ya tenemos Git, lo tenemos configurado, corresponde que ahora que hablemos de uso básico, ¿ya? Las funciones básicas para utilizar Git. Entonces, vamos a ver cómo crear repositorios, ¿ya? Cómo crear un proyecto. Cómo se estructura un proyecto, cuál es el flujo de trabajo, cómo voy desde local a remoto, por ejemplo, cómo voy desde los distintos estados, ya vamos a ver qué son los distintos estados de los archivos de un proyecto, cómo verificar ese estado, cómo hacer cambios en el proyecto, deshacer los cambios, crear ramas, integrar con GitHub. Todo esto lo vamos a ver en lo que sigue. Entonces, primero, vamos a asumir que no hay ningún repositorio remoto, no estamos usando GitHub ni GitLab. Vamos a trabajar con un proyecto completamente local. Entonces, ¿cómo creamos un proyecto local desde cero? Muy simple. Primero tenemos que crear una carpeta. Yo le voy a poner un nombre, proyecto X. Mi nuevo proyecto, que yo quiero que nadie sepa lo que es, entonces le voy a poner de nombre proyecto X. Ingreso a la carpeta. Proyecto X con CD. Aquí, bueno, estoy asumiendo que se manejan un poco con Bash, ¿ya? Con los comandos de Bash. Si también hubieran dudas de eso, al igual que con BIM, se puede dar un tutorial. Una vez que estoy dentro de la carpeta Proyecto X, pego con ls, no hay nada, no hay ningún archivo. Entonces, yo quiero usar esta carpeta como la raíz de mi proyecto. Lo que tengo que hacer es git init. ¿Ya? Entonces ahí dice que se inicializó un repositorio git vacío en esta carpeta. Y si yo digo ls.l con a para ver archivos escondidos, ahora se puede ver que se creó una carpeta .git. ¿Ya? Que ahí es donde git almacena la historia, almacena los archivos, las modificaciones. Todo el trabajo de Git está guardado en esa carpeta escondida. Bueno, otro detalle que yo no ocupo Bash, estoy ocupando ZSH, que es una línea de comando que es bastante customizable. Se fijan, yo aquí la customicé, le agregué un plugin que funciona con Git, ¿ya? Entonces me dice, apareció inmediatamente esta cosa verde que dice Master, ¿ya? Porque reconoce que estoy en un repositorio de Git. Ahí voy a explicar un poco qué significa el color verde, el color amarillo, y si les interesa también, puedo dejar un enlace para que ustedes también instalen este plugin, que igual es bastante útil. No es necesario, pero es útil. Entonces, así creamos un proyecto local, una carpeta de nuestro computador. Otras opciones para crear proyectos es clonar desde otro proyecto que ya exista. Si hay otro proyecto con una carpeta .git en otra parte, yo puedo clonarlo, partir desde ahí. Y si está en otro servidor, cualquiera que sea, entonces puedo clonarlo estilo SSH con el usuario arroba la dirección del servidor, dos puntos, la dirección dentro del servidor. ¿Ya? Este lo vamos a ver en más detalle cuando usemos GitHub un poquito más adelante. Así que de momento nos concentramos en el primero. Entonces, una vez que tenemos creado nuestro proyecto y que ya lo inicializamos con Git,
lo que corresponde ahora es que revisemos un poco de la estructura y del flujo de trabajo con Git. Aquí hay una figura, ¿ya? Que resume más o menos cómo funciona Git. Podemos ver primero que hay tres columnas. Nos vamos a concentrar en estas tres que se llaman locales, ¿ya? Después vamos a ver cómo se conecta con esta cuarta que se llama remoto. Vamos a describir entonces estas columnas que son como las secciones principales del flujo de trabajo. La primera que es el workspace, working directory. Usualmente estoy mencionando como todos los nombres con los cuales se nombra esta columna, que corresponde al directorio de trabajo y que es la carpeta, digamos, lo local en nuestro disco duro donde está copiado el proyecto, ¿ya? En este caso, entonces, corresponde a la carpeta home pjoic work proyecto x. Entonces, ahí está mi proyecto, ¿ya? Que en este momento, si yo hago ls, no tiene nada, está vacío, ¿ya? La segunda sección es lo que se conoce como el índice, ¿ya? O el stage, o también el staging area, que en español lo podríamos traducir como el área de preparación, ¿ya? Entonces, en el área de preparación, lo que yo hago es ir almacenando los cambios que voy haciendo. Entonces, yo hago un cambio en mi directorio y lo añado a esta área de preparación. Y cuando ya he añadido varios, entonces hago lo que se llama un commit o un cambio, ¿ya? Y eso actualiza mi repositorio local, que es entonces esta tercera columna, que se llama repositorio local o también head, cabeza, ¿ya? Que es donde está, aquí es donde está entonces toda la historia del proyecto, al menos la que yo tengo almacenada localmente. La cuarta columna es una copia, ¿ya? De la historia, pero que no está en mi computador, está en otra parte, ¿ya? Puede estar en un computador de otra persona o puede estar en un servidor como GitHub o GitLab, ¿ya? Entonces, aquí yo veo que hay unas flechas. Esas son las operaciones que me permiten llevar mis cambios desde el área de preparación hasta el repositorio remoto y de vuelta, ¿ya? Cada una de esas operaciones las vamos a revisar en detalle ahora con ejemplos. Además, bueno, estas son, como dije, las secciones principales. Y un archivo tiene estados dependiendo de a dónde se encuentra. Si se encuentra aquí, o acá, o acá. Entonces, todos los archivos de un proyecto pueden estar en uno de los siguientes estados. El primero es el estado untracked. O sea que Git no lo considera como parte del proyecto. Es un archivo que yo creo y que no lo estoy, que creo o que modifico, ¿ya? Y que no es parte del repositorio. Ya puede estar en la carpeta, pero no ser parte del repositorio. Luego, si es un archivo que está siendo seguido por Git, que sería lo contrario de esto, puede estar en una de las siguientes dos, ¿ya? Unstaged, que significa que está modificado, pero que no pertenece, no ha sido añadido al área de preparación, ¿ya? Y stage, que es lo contrario, es que es un archivo modificado que fue añadido con la operación git add al área de preparación y que va a formar parte de lo que podría ser nuestro próximo commit, ¿ya? Entonces, veamos primero el flujo hacia la derecha. Me refiero a cómo ir desde acá, desde el working directory hasta el local repository. O sea, cómo se usa git add y git commit. Después, el flujo a la izquierda es en la dirección contraria, ¿ya? Y más adelante vamos a ver esta última patita que es cómo conectar con la cuarta columna. Entonces, ¿cómo sería el flujo de trabajo hacia la derecha? Digamos que hay un archivo nuevo. Voy a crear un archivo. Touch, nuevo archivo. Y voy a asumir que es un archivo de python.py. Entonces, con eso creo el archivo. Luego podría modificarlo, por ejemplo, con Vim. Escribo, este archivo va a contener algo importante. Comentario. Ya. Entonces, tengo mi archivo recientemente creado y modificado, ¿ya? Algo que es importante mencionar es que hay una función. Aquí vamos a ir revisando cada una de estas. Git add, git commit y git status. Tal vez esta deberíamos partir con esta.
porque git status nos da, es súper importante irla haciendo a menudo para saber en qué estado está el proyecto. Y además te dice en particular en qué estado están los archivos. Entonces, recuerden, ya mencionamos que existen estados untrack, unstage y stage. Entonces, si yo hago ahora git status, yo este archivo no lo he añadido, no he hecho git add, entonces me dice git status y me dice entonces en rojo que hay un archivo que está untracked, o sea que git no lo está siguiendo, que no va a ser parte de mis commits. Y me da un comentario además, se fijan, git, la herramienta ya en sí misma me está diciendo qué es lo que yo, me está recomendando qué es lo que debería hacer. Dice que no hay nada añadido para hacer un commit, pero que existen archivos untracked, o sea que yo podría usar git add para añadirlos. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si queremos traquear un archivo nuevo, ¿ya? O si es un archivo que ya está traqueado y lo modificamos simplemente y lo queremos añadir a nuestro nuevo commit, entonces hacemos git add nuevo archivo, ¿ya? Y ahora de nuevo hago git status. Y ahora me dice, bueno, otro detalle importante, que git status me dice en qué branch estoy, que mi plugin me lo está diciendo acá, pero normalmente si este plugin no lo tienes, entonces de aquí puedes sacar esa información. Estoy en la branch master, todavía no hay ningún commit, y dice ahora la diferencia que hay cambios que podrían ir en el nuevo commit, ¿ya? Y ese cambio es que se agregó un nuevo archivo, ¿ya? Que se llama nuevoarchivo.py. Ahora que está añadido, podríamos agregarlo a nuestro repositorio local. ¿Cómo hacemos eso? Es lo que viene ahora. Usamos la función git commit, ¿ya? Con un menos m, con un mensaje explicativo de qué es el cambio que estamos haciendo, ¿ya? Yo podría añadir varios archivos modificados y luego hacer un commit. No es necesario que cada archivo que yo modifique tenga su propio commit. O sea, hay que hacer ahí un balance entre qué es lo que se entiende mejor y qué es lo que sería como trabajar de más. En este caso, como por demostración, yo añadí este nuevo archivo, voy a asumir que eso es todo lo que quiero añadir a este commit. Entonces, voy a decir git commit, voy a crear un mensaje, se añade nuevo archivo al proyecto para contener la funcionalidad X. ¿Ya? La idea de estos mensajes es que sean, que te den a ti información, ¿ya? Para saber qué es lo que estabas haciendo ahí sin necesidad de que tengas ir a ver el código en cuestión. O sea, no siempre eso se puede, pero siempre que se puede vas a ahorrar tiempo. Además, considerar que tú podrías estar trabajando con otra persona, entonces esto ayuda bastante a que entiendan el proyecto. Entonces, ahora que hice el commit, hago git status. Me dice que está vacío, que mi árbol está limpio, ¿ya? Y ahora podría explicar un poquito estos colores que yo estoy viendo. O sea, master es cuando estoy al día con, o sea, verde es cuando estoy al día con mi repositorio local. Amarillo es cuando hay algún cambio. El signo más, ¿se fijan? O apareció cuando añadí cambios que no están stage, que no están en el área, que lo agrego, o perdón, al contrario, agrego un archivo al área de preparación, ¿ya? Entonces, con eso, ya tenemos nuestro primer commit en nuestro repositorio, ¿ya? Podríamos hacer otro commit, por ejemplo. Vamos a ver, tenemos nuestro nuevo archivo, vamos a hacer otro cambio. Modificación a archivo nuevo. Entonces, hicimos una modificación trivial de ejemplo. Si hago git status, me dice que hay cambios que no están en el área de preparación, ¿ya? Se fijan porque este archivo está siendo traqueado por Git, entonces ahora lo detecta
como un posible candidato a participar de un nuevo commit y me dice aquí en rojo el archivo que está modificado. ¿Ya? Está modificado, nuevo archivo. Y dice que hasta ahora no hay cambios en el commit que se podrían agregar con git add. Entonces yo hago git add, vuelvo a añadir mi archivo, ¿ya? Ahora aparece el signo más. Y ahora creo un segundo commit. Agregué un comentario importante en la línea 3. Súper ambiguo, pero bueno, por ejemplo. Ahora vuelvo a estar al día. Vuelvo a estar a la par con la cabeza. ¿Ya? Bueno, git status, ya lo vimos. ¿Ya? Otros comandos que son importantes, por ejemplo, para ir verificando la historia de nuestros cambios, es git log. Si yo hago git log, si fijan, puedo ver que hay dos commits. Este es el commit que está en la cabeza en este minuto, ¿ya? Que es el que acabo de hacer. Agregué un comentario importante en la línea 3. Cada commit tiene además un hash que lo identifica únicamente. Entonces aquí puedo ver quién lo hizo, cuándo lo hizo y cuál fue su comentario. Ya aquí está el primero que yo hice. Entonces con git log yo puedo ver la información de los commits y aquí hay algunos argumentos que yo puedo agregar. Por ejemplo, si quiero ver los de un usuario en particular, si quiero ver los archivos que cambiaron y además las líneas que se agregaron. Ya, por ejemplo, git log patch. Ahí se puede ver la diferencia aquí con verde, se puede ver la línea que se agregó y aquí con verde la línea que se agregó que fue la primera, ¿ya? De hecho aquí se puede ver que aquí no había nada y se creó el archivo con esta línea, en cambio aquí el archivo ya existía, ¿ya? Pero se le agregó esta línea. Entonces ahí puedo ver en detalle cuál fue el cambio que ocurrió. Otra cosa que es interesante es ver esos cambios. Antes de hacer los commits, vamos a tener que hacer un cambio para poder ver esto. Entonces voy a hacer una modificación a nuestro archivo de ejemplo. Voy a borrar esta línea. Ahora tenemos un cambio con respecto a la cabeza y podríamos preguntar cuál es. ¿Ya? Podríamos preguntar cuáles son los cambios de nuevo archivo. De hecho, ahí me dicen rojo que el cambio con respecto a la cabeza es que borré esta línea. ¿Ya? Borré esta línea. Entonces ahí puedo ver el cambio. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces ahora el flujo de trabajo hacia la izquierda? Nosotros vimos ahora git add, git commit. Además vimos git status y git log para ir verificando cuáles son los cambios. Ahora yo quiero ir en el otro sentido. Vamos a ver entonces hacia la izquierda. ¿Qué cosas podrían ser interesantes de hacer a la izquierda? Por ejemplo, si tenemos un cambio local y yo lo quiero descartar, digamos que aquí se fijaron, yo borré una línea, pero en realidad fue un error, me arrepiento de haber cambiado esa línea, quiero volver a como estaba antes, puedo hacer git checkout, guión, guión, y el nombre del archivo, nuevo archivo. Y ahora yo abro nuevo archivo y ahí está la línea de nuevo. ¿Ya? Entonces con git checkout puedo descartar cambios que hice localmente. También está git reset. Digamos que yo hago un cambio. Voy a hacer un cambio. Otro cambio más. Se me está acabando la imaginación. Muy poca parece. Hago un cambio y añado este nuevo cambio al próximo commit. Ahí lo tengo entonces en el área de preparación. Ahí me dice cambios que están preparados para hacer commit. Tal vez en este commit yo no quiero que este archivo vaya. Entonces lo puedo eliminar. Puedo decir git reset y el nombre del archivo. Nuevo archivo.
y ahora hago git status. Y ahora se identifica como un archivo modificado, pero que no ha sido añadido a ningún commit. ¿Ya? Entonces ahora puedo añadir los archivos que de verdad quiero agregar al área de preparación y hacer mi commit. O sea, así saco. El primero entonces es para restaurar un archivo a la versión que tengo en la cabeza, en el head. Y el otro es, si yo ya tengo algunos archivos en mi área de preparación y hay alguno que no quiero que esté ahí, lo saco con reset. ¿Ya? Si yo quiero hacer esto para todo, devolver todo el estado de mi repositorio al último commit, entonces puedo hacer git reset hard. Obviamente, usar con cautela, porque esto va a eliminar los cambios que tenemos que no le hemos hecho commit. ¿Ya? Si hay un archivo, por ejemplo, que yo ya no quiero, por ejemplo, creo un archivo, voy a crear uno nuevo, voy a crear un README, un archivo llamado README. Yo hago git status. Entonces ahora tengo el nuevo archivo modificado que está siendo traqueado, pero que no es parte del área de preparación, y un archivo de README que yo no estoy siguiendo. ¿Ya? Git no lo está siguiendo. Entonces yo podría añadirlo con git add README. Git status. Y ahora tengo entonces un cambio que está listo para ser committed. Pero tal vez yo me arrepiento y en realidad este archivo yo nunca quería que fuera parte de mi repositorio. Lo quiero tener ahí en ese directorio local, pero no quiero que sea parte de mi repositorio. Entonces lo puedo eliminar con git rm. Y si quiero mantener la copia en mi directorio, le pongo este argumento cache. Entonces, con eso elimino README, git status. Vuelve a estar solamente la modificación de nuevo archivo y README vuelve a ser un archivo no traqueado. ¿Ya? Eso. Lo que vamos a ver ahora entonces es cómo trabajar con la cuarta columna, que la habíamos visto, en la figura de acá. Es cómo trabajar con un repositorio remoto. ¿Ya? ¿Por qué eso es útil? Por varias razones. Primero, porque siempre es bueno tener nuestro trabajo respaldado. Segundo, porque si bien este Git nos da este escenario donde todo puede ser distribuido, no siempre podemos acceder a los computadores donde están trabajando todos los demás. Entonces, en ese caso, un servidor central nos ayuda a ordenarnos. Y todos, en vez de estar, si bien no es mandatorio, todos podemos ponernos de acuerdo en tratar de mantener juntos una historia en común, que es la que está en el repositorio remoto. Entonces, esa es como la ventaja. Ya, entonces, los repositorios remotos son versiones del proyecto, como la que tenemos aquí local, que está almacenada en Internet. Y la idea es que cuando uno trabaja en grupo, se pone de acuerdo, por ejemplo, ya tengamos el proyecto en alguna plataforma, y todos mantenemos esa versión de la historia como la historia común, ¿ya? Y existen varios proveedores de hosting para proyectos que están administrados en particular con Git. Los más famosos son GitHub y GitLab. GitLab es un poco más nuevo, pero hoy en día tiene hartas más funcionalidades. Yo, la verdad, todavía no lo he explorado mucho, por eso es que lo que vamos a ver ahora es con GitHub. Pero ustedes, por supuesto, la mayoría de esto aplica también para GitLab, así que si ustedes quieren explorar GitLab, bienvenidos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo crear repositorios en GitHub. Bueno, lo primero, por supuesto, es crearse una cuenta. Entonces, siga las instrucciones que están acá. Van a este sitio web, github.com/join, ¿ya? Y sigue las instrucciones para crearse una cuenta. Así que pueden pausar este video un momento y hacer eso. Una vez que tienen su cuenta creada, ¿ya? Pueden configurar. ¿Recuerdan que teníamos git config, la herramienta para hacer configuraciones globales? Esto es bastante útil. Entonces, conviene poner el correo de GitHub, el nombre de usuario de GitHub en mi configuración global, si es que vamos a estar trabajando en todos nuestros proyectos con GitHub remoto. Si no, podríamos hacerlo localmente para cada repositorio donde,
donde vamos a querer trabajar remotamente. Ahí está la explicación. Global hace que las configuraciones se mantengan para todos mis proyectos en este equipo y local es para un proyecto en particular. Ya, ¿cómo crear entonces un repositorio en GitHub? Una vez que tenemos nuestro repositorio creado, abrimos una pestaña. O sea, perdón, una vez que tenemos nuestra cuenta creada, abrimos nuestra pestaña. Entonces, aquí a la izquierda van a ver la lista de sus repositorios. Se ve que yo tengo varios, tal vez más de lo que debería. Aquí hay un poco de historia, las personas que están siguiendo los repositorios que tú estás haciendo. Por ejemplo, si alguien hace un fork de tu repositorio o te pone una estrellita, significa que está siguiendo los cambios que tú estás haciendo. ¿Ya? Todo eso lo puedes ver acá. Hay algunos repositorios que automáticamente te los recomienda en base GitHub, en base a lo que tú has trabajado. Algunos mensajes que voy a aprovechar de borrar. Entonces, hay dos maneras de crear un repositorio. Puedes apretar en el más, aquí a la derecha arriba, nuevo repositorio, o también el botón verde acá. Cualquiera de los dos sirve. Entonces, voy a ir cerrando pestañas innecesarias. Lo que sigue entonces, una vez que seleccionaste nuevo repositorio, escoges un nombre y una descripción. En este caso, puede ser un repositorio, recomiendo un repositorio público. La otra opción es un repositorio privado. O sea, un repositorio público significa que cualquiera puede ver que ese repositorio existe en tu cuenta de GitHub y ver los contenidos. Proyectos de código abierto, es bienvenido que sean públicos, ¿ya? Si tienes un proyecto personal y no quieres que nadie lo vea, entonces lo puedes poner como privado. De todas maneras, los proyectos privados soportan colaboradores, significa que tú puedes agregar personas específicas que lo puedan ver. ¿Ya? Entonces, en este caso, como es un proyecto totalmente inofensivo, ¿ya? Mi primer proyecto GitHub. ¿Ya? Bueno, para mí no es el primero, pero no importa. Entonces, se recomienda también poner una descripción. En este caso, yo lo voy a dejar público. Aquí hay un detalle importante, ¿ya? Dado que estamos creando, no estamos importando un repositorio que existe, sino que lo estamos creando de cero. Muy recomendable ticar aquí para que se cree un README. Y muy recomendable también crear un archivo gitignore. Y ahí se puede escoger el lenguaje con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con Python, entonces escojo Python. Algunos detalles antes de seguir, ¿qué es gitignore? ¿Ya? Gitignore es un archivo oculto que va a aparecer en la carpeta de nuestro repositorio, que tiene una lista, ya tiene un listado de archivos y carpetas, extensiones, que yo no quiero que se incorporen a mi proyecto cuando yo hago git add. ¿Ya? ¿Qué tipo de archivos caen en esta categoría? Por ejemplo, si estamos trabajando en C, nosotros tenemos que compilar, tenemos código fuente y queremos compilarlo. Compartir el binario no sirve de nada, es peso innecesario. Entonces, todos los binarios .s, .o o .a, ¿ya? Los podemos poner en esa lista. Y eso va a hacer que cada vez que yo haga git add, por ejemplo, si hago git add a toda mi carpeta, estos archivos no se van a agregar, ¿ya? No van a ser considerados por git. Lo mismo Python, en algunas ocasiones los scripts de Python crean una versión compilada, que es extensión PYC, ¿ya? Eso tampoco es totalmente innecesario que se compartan, porque cada computador tiene que compilar su propio archivo. Entonces, todos estos son candidatos a aparecer en gitignore. Y si yo lo creo automáticamente desde aquí, se va a crear un gitignore súper súper bueno, súper apropiado. No tengo para qué yo llenarlo. Otra cosa importante es la licencia, ¿ya? Aquí uno puede apretar en este signo azul para obtener ayuda. ¿Ya? Un proyecto de software es muy recomendable que tenga una licencia. La licencia es lo que nos dice, lo que nos da las reglas, por ejemplo, que regulan el uso de mi proyecto.
Y ahí distintos tipos de reglas. Las más conocidas tal vez son las de GNU, las licencias públicas generales, también la licencia MIT, la licencia Apache, todas estas son licencias libres, ¿ya? Entonces ahí hay Creative Commons, también una licencia bastante conocida. Entonces ahí si uno hace tick en esta cosita azul, ahí uno puede seguir como un breve cuestionario para saber qué tipo de licencia le sirve más y además proyectos que usan esas licencias, ¿ya? Quiero que sea simple y extremadamente permisiva, por ejemplo, que no sea muy complicada la licencia y que cualquier persona pueda hacer lo que quiera con mi código, incluso cerrarlo, distribuirlo, venderlo. Entonces, MIT, si yo lo que quiero es que siempre asegurar que lo que yo lo que los cambios se mantengan abiertos, ¿ya? Que siempre se puedan ver para la comunidad, entonces podría pedir GNU. Y así uno puede ver las otras opciones que hay. Entonces, de momento yo le voy a poner una licencia GNU. Quiero que siempre mi código sea abierto. Una descripción apropiada para este proyecto. Le doy botón crear. Entonces, espero un momento y eso me va a llevar a la página de mi primer repositorio. Se fijan el README que pedí que creara, automáticamente aparece acá. Entonces, cuando una persona ve un repositorio tuyo a través de la plataforma de GitHub, lo primero que lo recibe es este README. Entonces, es súper bueno que aquí pongan una descripción detallada, tal vez una explicación de qué se trata el proyecto, referencia, todo ese tipo de cosas. Automáticamente, se fijan, se creó un archivo gitignore. Podríamos verlo. O sea, aquí podemos ver la estructura de archivos de nuestro repositorio remoto. Entonces, gitignore tiene punto, punto pi, c, o y d, todos los archivos compilados, carpeta pi caché también, que no corresponde compartirla, extensiones de C, SO, todo tipo de carpetas de distribución y empaquetamiento de Python, y así hay una lista bien larga, ¿ya? Aquí hay una que, por ejemplo, que es bastante importante para nosotros. Después vamos a explicar qué es esto cuando veamos Jupyter formalmente. Se puede ver la licencia también y el README. El README en particular, uno puede apretar aquí y va directo a una interfaz de modificarlo, puede modificarlo y después hacer un commit del cambio. Ya. Entonces, ¿cómo trabajo ahora con este repositorio? Voy a salir de Proyecto X. Tengo entonces mi carpeta Work. Lo primero que hago es apretar aquí en el color verde. Y me aparece esta dirección que yo tengo que copiar. Ya, aprieta ahí, lo puedo copiar. Y el comando que vamos a usar, como dijimos, para copiar un repositorio que ya existe, no es init, sino clone. Vamos a clonar entonces un repositorio con esta dirección que usualmente sigue esta fórmula: github.com, el usuario, el nombre del repositorio, punto git. Entonces hago git clone. Ahí me dice clonando mi primer proyecto GitHub. Se reciben entonces los elementos. En total dice 5 elementos recibidos. Notamos entonces que se creó una carpeta llamada mi primer proyecto GitHub. Ingreso a ella. Y ahí tiene la licencia, el README, por supuesto, el gitignore y el punto git, la carpeta punto git. Entonces ahí yo cloné este repositorio remoto en mi computador. Ya. Ahora podríamos seguir entonces con el flujo de trabajo. Ya habíamos visto git add, git commit, ahora nos faltaría git push. Me refiero el flujo hacia la derecha. O sea, hagamos un cambio. Agreguemos un archivo. Vamos a agregar un archivo que se llama mi primer archivo, .py. ¿Ya? Si hago git status, este archivo no está traqueado, entonces lo primero que tengo que hacer es agregarlo. Ya, ahí ya está agregado. Ahora voy a hacer un commit.
el archivo principal de este repositorio. Ya. Entonces, una vez que yo tengo añadido ya el archivo, está ahora en el área de pasó al área de preparación, ahora ya es parte del primer commit. Ahora se fijan que hay un cambio. O sea, el repositorio local está más avanzado que el repositorio remoto. Entonces, si yo quiero que el remoto me siga, tengo que decir git push. ¿Ya? Git push. Y git push, entonces, lo que hizo fue empujar los cambios. Y si yo voy ahora aquí, digan actualizo en vivo, y ahí aparece entonces mi primer archivo .py, el archivo principal de este repositorio, que es el commit, ¿ya? Yo puedo ver el archivo crudo que no tiene nada. Entonces, con eso hice que ambos repositorios estén al día. Ya. Ojo, bueno, cuando uno hace un push, usualmente te va a pedir tus credenciales, ¿ya? A mí no me las pidió porque yo ya las escribí hace un rato y usé esta configuración que está acá. Entonces, en el caso general, ustedes lo van a hacer y les va a pedir que ingresen sus credenciales, su usuario y su password. Siempre, por supuesto, que tú seas dueño del repositorio o seas colaborador, si no, simplemente no te va a dejar. Y si les da un poco de flojera, como a mí, escribir la clave cada vez que hagan git push, entonces pueden usar esta opción git config credential.helper y que le pido aquí que guarden caché mi último ingreso de contraseña y usuario y lo va a guardar por una hora. Entonces, si yo uso esto, pues hago un push y escribo mi usuario clave, por una hora no me lo va a volver a pedir, ¿ya? Ahora que ya vimos lo que sería el flujo de trabajo hacia la derecha, remoto, nos faltaría ver lo que sería el flujo hacia la izquierda. Entonces, volviendo a nuestro diagramita, se fijan, hay una operación que podemos hacer desde el repositorio remoto al repositorio local que se llama pull. Entonces, si el repositorio local está más avanzado que remoto y queremos pasarle los cambios, hacemos push. Pero si el remoto está más avanzado, entonces hacemos pull. ¿Por qué razones el remoto podría estar más avanzado? La primera, por ejemplo, es que estamos trabajando con más personas, ¿ya? En un grupo. Y otra persona de ese grupo avanza el repositorio remoto. Y nosotros nos quedamos atrás en nuestra copia. ¿Ya? Entonces ahí querríamos hacer un pull. Otra razón que también es bastante factible, podemos estar trabajando en más de un computador, tal vez tenemos nuestro proyecto en un computador de escritorio y en un notebook, ¿ya? Y hacemos un cambio en uno y queremos que ese cambio se vea reflejado en otro, ¿ya? Entonces, ahí hay otra razón que no necesariamente incluye grupos con más personas que podría causar que el repositorio remoto quede más avanzado que el repositorio local. Entonces, para eso, yo voy a simular aquí un cambio. Entonces, este es el repositorio en su versión más actual. Voy a hacer un cambio desde otro computador. ¿Ya? Ustedes no lo ven ahí por mi cámara web. Un cambio desde otro computador. Git add, git commit. Un cambio desde otro computador. Git push. Me pide mis credenciales. Y se va el cambio. Entonces, yo ya hice ese cambio. Si hago actualizar en el repositorio remoto, puedo ver que hay un commit nuevo. Ahora dice 3 commit, hecho por el mismo usuario, solamente desde otro computador. Esa es la única diferencia. Y el cambio es que al primer archivo le añadí un comentario. ¿Ya?
Eso significa que mi repositorio remoto quedó más avanzado que mi repositorio local. ¿Cómo yo puedo averiguar eso? Bueno, git pull es una operación que en realidad hace dos operaciones en una. Esas dos son fetch y merge. Entonces, fetch lo que hace es llevar los cambios del repositorio remoto al repositorio local. Y merge es llevar los cambios del repositorio local a mi directorio de trabajo. ¿Ya? Entonces, primero voy a hacer git fetch. Entonces, una vez que hicimos git fetch, significa que ya tenemos los cambios del master en nuestro repositorio local. Ahora, ojo, eso no significa que los cambios estén en el directorio. Por ejemplo, si vemos mi primer archivo, vemos que todavía no tiene la línea nueva. Eso es porque los cambios están en el repositorio, pero no están en el directorio de trabajo. Para hacer eso, tendríamos que hacer git merge. Pero aquí es donde es útil, en ciertas ocasiones, por ejemplo, ver, luego de que hicimos git fetch, cuáles son los cambios, ¿ya? Que se verían reflejados en mi workspace. Eso lo puedo hacer entonces con git diff, ¿ya? La herramienta diff. Pero esta vez digo, quiero que haga la diferencia contra origin master. Origin es, se ocupa usualmente para el repositorio remoto, y master porque es la branch master. Entonces, ¿cuál es la diferencia contra el repositorio remoto en su branch master? Me dice la diferencia, está en el archivo, mi primer archivo, ¿ya? Que con respecto, mi workspace, con respecto a ese archivo, le falta una línea, ¿ya? Le falta este comentario que yo agregué. Entonces, para agregar esa línea, yo puedo hacer git merge, ¿ya? Y ahora veo mi primer archivo y ahora tiene el comentario. Y yo podría haber hecho esto de una, en vez de hacer fetch, merge y revisar el diff entre medio, yo podría haber hecho diff, git pull. Y eso hubiera hecho todos los cambios. ¿Por qué es recomendable hacer git fetch y luego merge? Es recomendable en dos casos particulares. Por ejemplo, si estamos trabajando en grupo, ¿ya? Podría ocurrir que al hacer merge, aparezca un conflicto, ¿ya? Vamos a ver enseguida qué son los conflictos, ¿ya? Si estamos trabajando solos y desde un solo computador, es muy raro que git pull provoque un conflicto. No debería, ¿ya? Si estamos en el caso de que estamos trabajando desde distintos computadores, ya sea nosotros mismos o varias personas, entonces cabe la posibilidad de que ocurran conflictos. Y entonces nosotros vamos a tener que arreglarlo antes de hacer el merge. Entonces, ¿cómo se resuelve un conflicto? ¿Ya? Voy a primero crear un escenario donde haya un cierto conflicto. Voy a, desde mi otro computador, hacer nuevamente una modificación. Entonces, nuevamente hice un cambio en mi versión remota. Yo puedo ver del proyecto que agregué una nueva línea que dice, esto lo escribí desde mi computador, por supuesto, desde donde más lo podría haber escrito. Pero asumamos que yo no sé que está ese cambio. Y en lugar de eso hice una modificación local que va a decir, esto lo escribí ahora desde mi computador principal. ¿Ya? Entonces, yo veo un cambio ahí reflejado contra mi repositorio local. Voy a añadir mi primer archivo. Voy a crear un commit adecuado. Es nuevo comentario en mi archivo principal. ¿Ya? Con eso tengo el archivo, ya pasó desde la zona de preparación y ahora es parte de un commit. Y ahora yo podría, por ejemplo, querer hacer push. Y el push, como ven, fue rechazado. ¿Ya? Hay muchas razones por las cuales puede ser rechazado. En este caso es porque la versión remota
obtiene trabajo que yo no tengo localmente, ¿ya? Este es entonces el escenario que yo les mencionaba, que tal vez otra persona hizo avanzar el repositorio más adelante de lo que yo lo tenía, ¿ya? Y por ende, ahora yo no puedo llegar y hacer un push. Lo primero que tendría que hacer es un git fetch, ¿ya? Luego puedo hacer git diff origin para ver cuáles fueron los cambios. Ahí se fijan, se ve. A mí me falta esta línea que no... Que la escribí anteriormente. Esto era del push que hice desde mi otro computador. Y me sobra esta, ¿ya? Que es la que escribí ahora. Entonces ahora yo puedo hacer git merge. Me va a decir que ocurrió un conflicto y hubo que el merge automático falló, ¿ya? Entonces yo tengo que resolver el conflicto de forma manual. ¿Cómo se resuelve un conflicto? Vamos al archivo, ¿ya? Mi primer archivo. Y un conflicto tiene esta forma. Entonces, tal como está explicado aquí, bueno, si yo hubiera hecho git pull en lugar de git fetch, git diff y git merge, hubiera tenido algo similar, solo que no hubiera sabido cuáles eran los cambios que se iban a agregar. Entonces aquí, si hubiera hecho git pull o lo que hice, cualquiera de los dos me hubiera llevado a esto mismo. Entonces tengo mi archivo, este es el comentario que los dos compartíamos, el que estaba originalmente. Aquí está lo que escribí ahora. Esto es lo que está en el head, o sea, en la cabeza de mi repositorio local. Y esto es lo que está en el remote, ¿ya? Esto es lo que está en el remote. Y aquí termina la diferencia. Aquí termina el conflicto. Entonces, yo lo que tendría que hacer es ir por cada uno de mis archivos por conflicto, buscar estos marcadores, ¿ya? Siempre son estos mismos, ¿ya? Siempre siguen esta lógica. Entonces, buscar estos marcadores y resolver el conflicto. Significa quedarme con alguno de estos dos o hacer un merge como a mí me parezca. Entonces, paso al modo de inserción, voy a borrar, 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 borrar. Y podría, por ejemplo, ser el caso de que yo me quiero quedar con ambas, ¿ya? Y de hecho, para que se entienda mejor, este lo escribí desde mi computador remoto, voy a decir. Desde mi laptop. Aprovecho de corregir el comentario que antes sonaba un poco estúpido. Entonces, una vez que hicimos los cambios y ya estamos satisfechos, muy importante borrar los marcadores de head con los signos mayor y menor. Cerramos el archivo. Lo que tenemos que hacer es añadir nuestro archivo en el cual resolvimos los conflictos. Git add, crear un commit, conflicto resuelto. Por supuesto, con un nombre más coherente que ese. Y después git push. Y con eso vamos a empujar el cambio final al repositorio. Podemos ir al repositorio. El nuevo commit, el más avanzado, es el que se llama conflicto resuelto. Y vemos que ahora tiene los dos comentarios. Entonces, en todo este ejercicio de conflicto, yo estuve simulando este escenario donde dos personas hacen commits y push a un mismo repositorio. Y ocurre esto, que una persona hace un push sin haber tomado las modificaciones que tomó la persona anterior. Entonces, lo que tiene que hacer mandatoriamente para enviar su cambio es, por supuesto, incorporar los cambios de la primera persona con pull, arreglar los conflictos y después añadir, comitear y pushear, tal como lo hemos visto. Entonces, aquí hay una figura que podría representar lo que está pasando. La persona 1 está hasta acá, avanza el repositorio remoto y en cambio yo me quedé con una versión más antigua, lo avancé por mi lado y después cuando quiero agregar mis cambios,
no puedo porque el repositorio remoto está más avanzado que yo, no se quedó aquí como yo había pensado. Entonces lo que tengo que hacer es resolver el conflicto para agregar los cambios después de esto, que es lo que está pasando aquí. Esta figura entonces, que es tomada del tutorial de Atlassian, refleja lo que acabamos de ver. Ahora, todo esto podría resolverse de otra manera, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de personas que están trabajando en una misma rama. Hasta ahora todo lo que hemos visto es siempre con una sola rama. Pero esto podría resolverse más fácilmente usando ramas distintas, ¿ya? Entonces, las ramas, como habíamos dicho, son punteros que apuntan a un cierto commit en particular. Entonces, yo creo una rama, como que congelara mi repositorio en ese commit, y de ahí en adelante yo sigo trabajando en esa rama sin molestar a los demás, ¿ya? Es muy usual, por ejemplo, que tú tienes un proyecto, master es la rama que tú te aseguras que siempre está funcionando, que es la rama de producción, por decirlo así, y tú creas una nueva rama para hacer un cambio, una funcionalidad nueva. La pruebas, estás seguro que funciona bien y ahí la añades a tu rama maestra. Haces un merge de ramas. Es un comando que es de utilidad, es git branch menos a, que eso nos muestra las ramas que existen. En verde están las que existen en nuestro repositorio local y que tenemos actualmente, que es la que está marcada con asterisco, que es master, no hay otra. Y en rojo están las remotas, ¿ya? Que como habíamos dicho, se usa el keyword origin. Entonces, para crear una nueva rama, usamos nuevamente git branch. Vamos a ponerle un nombre, funcionalidad XXX. Entonces ahora yo hago git branch menos a. Y ahora apareció entonces una nueva rama que se llama funcionalidad triple X. Yo todavía estoy en la rama master. Si yo quiero cambiar de rama, uso git checkout y funcionalidad XXX. Escribí muy mal. Git checkout. Entonces ahora si hago git branch menos a, la que aparece en verde es funcionalidad triple X, ¿ya? La que está con el asterisco también. Entonces ahora estoy en esta nueva rama. Y en esta nueva rama yo podría crear un nuevo archivo, por ejemplo, touch funcionalidad xxx.py. Podría crear, podría añadirlo, funcionalidad, luego hago un commit para agregarlo a mi repositorio local, nueva funcionalidad para mi proyecto. Y ahora correspondería hacer un push. Sin embargo, va a haber un error. ¿Por qué? Porque la rama funcionalidad XXX no está en el servidor remoto. Entonces, para que la cree, nos recomienda inmediatamente GitHub la opción Set Upstream Origin. Entonces, eso va a crear la rama. Hizo nuestro push. Entonces yo puedo ir ahora al proyecto. Mira, las branches están aquí. Hay una branch que es master y otra que es funcionalidad X. Entonces ahí estoy viendo la branch de master. Yo creé un archivo, ¿se fijan? Yo creé un archivo que se llama funcionalidad X. De hecho, yo puedo cambiar ahora checkout master. Volví a la rama master. Si veo los archivos de mi carpeta, no está funcionalidad. ¿Ya? Entonces, se fijan, no aparecen en la carpeta de la rama master. Y aquí en el remoto, en GitHub remoto, yo puedo seleccionar las branches acá.
aquí está la rama master, que es la rama default. Si voy a funcionalidad XX, se fijan, ahí aparece el archivo nuevo, ¿ya? Que corresponde a esta rama. Si yo quiero añadir, quiero fusionar esta rama a la rama master, entonces lo que tendría que hacer es comparar y hacer lo que se llama un pull request. De hecho, aquí ya me lo está sugiriendo, ¿ya? Entonces, básicamente, con git branch podemos ver las ramas que están, cuáles están seleccionadas, puedo crear una rama y con git checkout puedo saltar de rama en rama. Y aquí hay un ejemplo que es bastante usado, es una metodología. La figura está tomada del sitio web de GitFlow. Una metodología, entonces, donde se ocupan distintas ramas. Una rama, la rama master, que es la que tiene las versiones principales, ¿ya? Que, como dije, el objetivo es que esta rama esté lista para producción, que funcione, ¿ya? Ramas de desarrollo, donde se van haciendo modificaciones de una versión a otra, ¿ya? Y estas modificaciones pueden tener features nuevos, ¿ya? Que son los que están marcados aquí en verde. Una rama, por ejemplo, un feature que todavía no se ha unido al desarrollo, un feature que se generó y se unió inmediatamente. Aquí hay otra rama. Por ejemplo, lo que se conoce un hotfix, una mejora que es media urgente, que no puede esperar al desarrollo. Y cada cierto tiempo de la rama de desarrollo se hace una rama release, que es la que se prepara para irse a la nueva versión, ¿ya? Versión 1.0. Entonces, de la 0.1 a la 0.2, lo que cambió es este hotfix que era urgente. Para la 1.0 se esperan los cambios de la rama de velo. Este es un ejemplo de metodología para trabajar en proyectos de software y se ve que está aprovechando el uso de las ramas súper bien, ¿ya? Entonces, luego de eso, ya estamos casi terminando. Simplemente mencionar un poco de material adicional. Vimos cómo crear un proyecto en GitHub, la plataforma GitHub remoto, y clonarlo, pero yo también podría crear un repositorio local y empujarlo directamente a GitHub. Y aquí hay un link que explica cómo. Entonces, esto es cómo un proyecto que yo creé con Git Init lo puedo llevar a GitHub. Algunas de las figuras que mostré, esta y la anterior, están en el tutorial de Atlassian. Es un tutorial de Git. El tutorial de Git de Atlassian es súper bueno, muy completo. Tiene mucho más de lo que vimos aquí en la clase. También material referencial que podría servir, bueno, el más completo de todo es el libro Pro Git, que está en la página principal, está en la página de Git, que se puede leer completamente gratuito, libre. Y también material educativo, este es un curso del Instituto de Computación Aplicada de Harvard, que clases 2 y 3 están dedicadas a aprender a usar GitHub y que en realidad incluyen casi todo lo que hemos visto aquí. Entonces, sirven para darle como una visión distinta, tal vez, ¿ya? Este va mucho más allá y este incluso más. Pero este, entonces, es libro, este es formato tutorial, un poco más digerido, más paso a paso. Y este para el caso particular que no cubrimos aquí en la clase, que es el de crear un repositorio con Git Init y llevarlo a GitHub. Eso, espero que les haya gustado la clase. En la próxima clase, ya ahora que tenemos nuestro manejo de ambientes, manejo de versiones, ya tenemos todas las herramientas para empezar a desarrollar nuestro software científico. Ya tenemos como nuestro cinturón de herramientas bien armado. Así que la próxima clase viene aprender a usar tal vez la herramienta final, por decirlo así, que va a ser Jupyter, que ya lo hemos estado ocupando de forma más o menos indirecta con estos que yo estoy mostrando acá, o que podríamos ver desde la página, desde la página web del repositorio de Info 147. Ahora vamos a ver cómo se ocupa Jupyter y cómo le sacamos el jugo para hacer nuestros desarrollos interactivos en computación científica. Eso. Nos vemos en la próxima clase.